La idea es hacer un encuentro con desde lo que sería la Universidad Barrial, el taller Soberanía Alimentaria que se dictó y la gente del PEAM, de los tres talleres, el de taller de conserva, el taller de la unidad de gestión y el taller de comida saludable. La idea es recibir a los chicos del barrio 400 Viviendas, que fueron los que finalizaron el taller de soberanía alimentaria. Los van a recibir, los van a agasajar con comida, utilizando, digamos, todo lo que sean ingredientes de la zona, comida típica de acá del lugar. ¿En qué consistió ese taller en el marco de la Universidad Barrial? A partir de la soberanía alimentaria, que sabemos que es, digamos, la necesidad o lo que es necesario para afianzar, digamos, el conocimiento culinario utilizando los alimentos culturalmente adecuados. Entonces, a partir de todo esto por ahí se les da en las cajas del PAICOR, todo lo que van y que por ahí no se sabe usar, se ha ido tomando como referencia y poder llevar adelante el taller y que aprendan a cocinar, utilizar y a partir de la huerta en casa. Y en lo que es los talleres del PEAM, ¿cómo se ha trabajado durante este año y cuántas personas han asistido? Se trabajó de manera totalmente virtual, salvo el último tiempo que se hizo un par de encuentros, pero siempre se trabajó de manera virtual. Y tuvimos un alto acatamiento, por suerte se adaptaron bastante bien, la verdad que al principio fue duro, pero después llegaron a adaptarse y en los tres talleres hubo bastante concurrencia de gente. Por último, Federico, este agasajo que se va a desarrollar hoy, ¿de dónde provienen los alimentos y cuál es el menú? Decíamos, la parte de entrada va a estar a cargo de la gente del taller de conserva. Todo lo que va a ser entrada, se elaboraron picles, escabeches, panes rellenos, panes de elaboración propias, utilizando harinas de la zona, harinas de algarroba, harinas integrales, todo de cooperativas. Es algo que se logró durante todo este tiempo conseguir gente, contactos para conseguir las harinas, conseguir todo de la mejor manera. El plato principal es una ensalada agridulce de mandarina, ajo y apio, con papas a las brasas y bondiola marinada y flambeada. Y el postre es un brownie, se podría decir, de maní y harina de algarroba y chocolate, con una salsa de chocolate también utilizando el cacao orgánico, digo. Y todo eso con una jalea de mora que también se elabora en el taller de conserva. La actividad ha sido hermosa, nos ha salvado a todos de la pandemia. Hemos cocinado como nunca, nos adaptamos a la virtualidad, hemos aprendido a manejar mejor la computadora, pero además hemos hecho cosas maravillosas. En el taller de cocina saludable hemos cambiado la forma de alimentarnos, de alimentar a nuestra familia, de saber comer mejor, rico y mejor. En el taller de conservas hemos pasado por los dulces, por los licores, por los fiambres, por los quesos. Hemos aprendido a hacer montón de cosas fantásticas, la familia Chocha contenta. Y en el taller de Cocinando Cultura hemos distribuido las tareas en las distintas zonas del país, hemos aprendido a hacer cosas como los alfajores de ñaco, que son originarios de la tribu mapuche, que son deliciosos, es una cosa nueva, es distinta. Hemos aprendido a hacer las empanadas de todos lados. Y la verdad que ha sido muy grato, por sobre todo el poder pasar una pandemia ocupados y felices. Y esto es el resultado, nos organizamos a ver qué hacíamos, qué nos gustaba hacer más, qué nos había gustado más. Y bueno, armamos todo este proceso, sobre todo para chicos que están egresando, que van a conocer la universidad y que la universidad nos ha abierto las puertas a nosotros como alumnos, al ser mayores, pero con la misma identidad de los alumnos. Y eso no tiene precio, el que nos hagan sentir muy bien. Alicia, falta un mes para la Navidad, para las fiestas de fin de año. ¿Qué plato o platos puede recomendar para elaborar de acá a un mes? Bueno,
Bueno, este que vamos a hacer hoy, que es una carne mechada con jengibre y limón, es una delicia. Se acompaña con una ensalada de mandarinas con hojitas de apio y ajito picado, que es una delicia y una novedad que hemos hecho probar a todos los conocidos y es excelente. Vamos a hacer pan dulces, vamos a hacer garrapiñadas, vamos a hacer chocolates con frutos secos. Todo lo que estamos comiendo es aprovechable en todas las fiestas también, sobre todo en la parte de cocina saludable. Tenemos panes rellenos de harina integral, hemos aprendido a usar muchas harinas, el postre que tenemos hoy es de harina de algarroba, es decir, ay, porque ese postre se puede comer para fin de año tranquilamente con un helado, así que todos los platos son accesibles. En principio la coordinación, la posibilidad de articular diferentes sectores con la ciudad y también con los talleres del PEAN surge a partir de que es necesario que se garantice una articulación entre sectores que hoy no tienen participación dentro de la universidad o dentro de los programas que se vienen desarrollando en el PEAN. En este caso, la idea es articular la Universidad Barrial, los talleres, la unidad de gestión del PEAN, Cocinando Cultura, y los talleres de la Escuela Ciudad Nueva, que permite esto, la congregación de personas que responden a distintos sectores de la ciudad y que, bueno, la universidad permite esta articulación y esta unidad de encuentro. En ese sentido, en esta articulación, ¿cómo la ven post-pandemia o transcurriendo todavía la pandemia, pero bueno, con las dificultades que hubo en todos los sectores debido a la pandemia? Tal cual. A mí en el marco de la pandemia se me tocó coordinar lo que es el programa Voluntariado Acompañar, que la tarea era asistir a todas aquellas personas que no pudieran realizar actividades a partir del aislamiento social obligatorio. Entonces, eso nos permitió también darnos cuenta de que existe una problemática mucho más amplia a la hora de diversificar los puntos de tarea en el territorio. Es un desafío muy importante, hay que seguir articulando con diferentes organizaciones sociales a través de vecinales, a través de roperos comunitarios, y ese es un desafío, pero al mismo tiempo nos da la esperanza de que ya vamos a poder salir a territorio a partir de los talleres de unidad de gestión con las organizaciones sociales. Hacer un trabajo también con el Consejo de Organizaciones Sociales de la Universidad, eso nos va a permitir arrancar un año 2022 con mucha más potencia y al mismo tiempo mejor territorio a la hora de articular estos sectores.